¿Cómo eran los bautismos prehispánicos? Antes que nada es preciso aclarar que los cronistas dieron este nombre de bautismo al conjunto de ceremonias que se practicaban cuando nacía un niño, pero que por supuesto nada tiene que ver con el bautismo de los cristianos. Bien, las parteras se llaman tizitl. En cuanto terminaba la labor de parto, voceaban a gritos que la paciente había vencido de manera valiente y que había dado la vida a un niño. Lavaban al pequeño y pronunciaban estas palabras: recibe el agua por ser tu madre, la diosa Chalchicuelle, y que se te haga el lavatorio para quitar las manchas que tienes por parte de tu padre y de tu madre, y te limpie el corazón y te dé buena y perfecta vida. Si el recién nacido era varón, la tizitl decía: hijo mío muy amado, cumple con la doctrina que nos dejaron nuestro señor Yualtecutli y nuestra señora Yualtizi, señor de la noche y doctora de la noche, tu padre y tu madre. De en medio de ti corto tu ombligo. Debes saber y debes entender que aquí donde naciste no es tu casa. Tu casa es otra, tu tierra es otra, tu tierra es allá donde se hacen las guerras, porque tú naciste para ser soldado. Tu oficio es la guerra y tu obligación es dar de beber al sol la sangre de tus enemigos. Tu obligación es dar de comer a la tierra la carne también de tus enemigos. Si era mujer, la tizis le decía: debes estar en la casa, así como el corazón está dentro del cuerpo. Aquí en la casa tú debes trabajar, y tu oficio ha de ser traer agua, moler el maíz. Ahí debes estar junto a la ceniza, junto al hogar. Asimismo, el ombligo de un varón era enterrado en el campo de batalla, y el ombligo de una mujer era enterrado junto al fogón en la casa. Después de las felicitaciones, se llamaba el tonalpuque, que era el encargado de predecir la vida del recién nacido. El adivino preguntaba hora y circunstancias del nacimiento y consultaba el tonalámatl, que era el calendario, y dependiendo del signo de la hora de nacimiento vaticinaba buena o mala aventura para el nuevo ser. El bautizo se realizaba 4 días después, pero si el tonalpuque encontraba que era un día nefasto, se transfería al día siguiente de buena aventura. Durante estos 4 días, a los que precedían el bautismo, los parientes y amigos visitaban a la madre del recién nacido. Cuando se pronosticaba buena aventura en los 4 días que precedían el bautismo, ardía fuego continuo en la casa y cuidaban que no se apagara, pues este fuego simbolizaba esa buena fortuna que acompañaría al niño en cuestión. El día de bautismo, limpiaban la casa y la adornaban, regaban el suelo con flores y preparaban un convite. Si era niño, se colocaba en la alfombra de tule que era puesta para tal fin una rodelita, un arquito y 4 flechas pequeñas mirando a los 4 puntos cardinales. Y así también se colocaban los utensilios que representaban a su futuro oficio y que generalmente eran las herramientas que su padre utilizaba en su trabajo. Si era niña, se colocaba un petate, un malacate, una escoba, unas naguas y un huipil. También todo era en pequeñito. Los invitados se sentaban alrededor de la alfombra y llevaban las ropas y los dijes destinados para la criatura. Y en el centro, el fuego que se había conservado por 4 días anteriores era alimentado con rajas de ocote. La comida consistía en frijoles cocidos y maíz tostado. La ceremonia se realizaba al salir el sol. La partera tomaba al niño o a la niña en los brazos, lo desnudaba y le ponía el arco y las flechas o la escoba, según sea el caso, daba una vuelta alrededor de la alfombra y se paraba con el rostro hacia el occidente y decía: hijo mío, el señor Ometecutli y Omeciguatl, señores del 12º cielo, te criaron para enviarte a este mundo triste. Toma pues el agua que te ha de dar vida.
y entonces tomaba el agua con la mano y se la daba al recién nacido en la boca. Toma, niño, el agua que te ha de dar vida en este mundo. A esta diosa del agua le es dado limpiar a todos los que con agua se lavan. Entonces lavaba el cuerpo de la criatura y le restregaba a todos los miembros diciendo: ¿dónde estás, mala fortuna? ¡Apártate! Después alzaba al cielo al niño y decía: Señor Ometecutli y Señora Omecihuatl, creadores de las ánimas, les ofrezco esta criatura para que infundan en ella su virtud. Por segunda ocasión, levantaba al niño y decía: a ti llamo, Señora, para que inspires en esta criatura tu virtud. Por tercera ocasión lo hacía, lo levantaba y decía: dioses celestiales, soplen a esta criatura y denle virtud para que sea de buena vida. Después de eso, se ponía frente al sol y pronunciaba las siguientes palabras: Señor Sol, Padre de todos, y Señora Tierra, nuestra Madre, les ofrezco esta criatura para que la amparen por ser de ustedes. Y pues nació para la guerra, muere en ella, defendiendo la causa de los dioses. Tomaba así el arco y las flechas y los ofrecía al dios de la guerra en nombre del niño. Concluida la ceremonia, la partera ponía nombre al niño y gritaba tres veces: ¡Oh, hombre valiente, toma tu escudo, toma tu flecha! Después, vestía al niño y lo entregaba a la madre. Cuando se trataba de una niña, las plegarias se dirigían para pedir virtud en ella. La vestían y la colocaban en una cuna, poniéndola bajo el amparo de Yoaltizitl y Yoaltecutli, rogándoles que no hicieran daño a la criatura y que le dieran un sueño apacible. Ahora bien, para ponerles el nombre a los recién nacidos, a veces les ponían el nombre del primer objeto que veían o el de algún acontecimiento que en ese momento estuviera llamando la atención. Quizás también algún fenómeno meteorológico o quizás algún cargo familiar o alguna otra circunstancia que ellos consideraban que era importante en ese momento. Ya en ocasiones, cuando crecían, se cambiaban el nombre por alguna hazaña o algún hecho, o se añadían otro como si se tratara de un apellido. Un hecho también importante para nosotros es que a los nacidos, los últimos 5 días del año, que eran los días que eran considerados como de mala fortuna o de desgracia, si eran varones, les ponían por nombre Nemonmentlacatl, Nenquiquiquis o Nemonquistli, que significa hombre inútil, hombre bueno para nada. Y si era mujer, le ponían Nencihuatl, que significa mujer infeliz, lo cual en nuestros días pues resultaría bastante, bastante fuerte, pero esos eran los nombres que les ponían a los nacidos en los últimos 5 días del año. Bueno, así es como se realizaba básicamente la ceremonia de los nacimientos en los mexicas y otros pueblos de lengua náhuatl mesoamericanos. Muchas gracias. Hasta pronto.